Guayaquil será sede de un evento de la Organización de Estados Americanos. Es solo uno de los tantos puntos propuestos por el Ministerio de Turismo al municipio de Guayaquil, con el afán de levantar la imagen de la ciudad, venida a menos por la inseguridad que se generó en el 2023, influjo que incluyó, pues influyó negativamente en el número de visitantes. Niels Olsen, ministro de Turismo, llega a Guayaquil, concretamente al municipio, a fin de reunirse con el alcalde Aquiles Álvarez, los concejales y también los representantes del gremio turístico. El fin, uno solo, darles a conocer el plan del ministerio para levantar la imagen de la ciudad, tan venida menos por la inseguridad que por lo menos en el 2023 afectó negativamente, alejando a los turistas. De ahí que el ministro impulse un plan que incluye promoción, competitividad y productos a corto y mediano plazo. Claro, bueno, tenemos varios objetivos. El primero, en términos de promoción, por ejemplo, a través de la contratación de relaciones públicas y acciones de promoción internacional. Sabemos que en enero tuvimos la participación de Ecuador, una gran participación en Fitur, que contamos en ese caso con la participación de la prefectura del Guayas en el mes de marzo. Esta semana que viene tenemos la participación de Ecuador en ITB Berlín, que es la feria de turismo más importante para el mercado alemán. Y luego tenemos alrededor de 17, 20 acciones más de promoción internacional este año que busca atraer más eventos, congresos, conciertos, entre otras cosas, y necesitamos la participación del municipio de Guayaquil para poder revertir, como lo he dicho anteriormente, la imagen que tiene la ciudad a nivel internacional. Uno de los puntos a destacar, la reunión que habrá en el mes de noviembre con el aval de la OEA, Organización de Estados Americanos. A fines de este año, en el mes de noviembre, se confirmó el evento de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, que va a reunir a todos los ministros de turismo de la región acá en la ciudad de Guayaquil y demostrar claramente que la ciudad de Guayaquil está lista y preparada para recibir el turismo. Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, participó de la cita. Él dice que las intenciones son buenas y que toca arrimar el hombro. Este es un trabajo constante, es un trabajo sustentable. Usted lo acaba de decir, yo no puedo vivir con un feriado al mes, no puedo vivir con un evento que va a haber en noviembre. Guayaquil debe ser una ciudad farrera, una ciudad activa como lo ha sido siempre, una ciudad dinámica como lo ha sido siempre. Eso es, y estamos todos los empresarios privados listos para apoyar al alcalde, listos para apoyar a la acción, porque los que ganamos o perdemos somos todos. Adicionalmente, el ministro Olsen se refirió a las nuevas tarifas de ingreso a las Islas Galápagos, tanto para turistas nacionales como extranjeros. Los informes técnicos y las investigaciones académicas nacionales e internacionales demuestran claramente que el turista nacional e internacional están dispuestos a pagar un monto más alto siempre y cuando ese dinero sea reinvertido en los servicios básicos de la ciudadanía, y es justamente eso lo que sucede. Walter Villarreal Regato, Telerama Noticias.